Hola, bienvenidos al canal de Araubi. Soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos este Game Over de la compañía Dynamic de 1988, como casi siempre para nuestros queridos MSX, en el que hace el vídeo número 161 de juegos de, de MSX. Seguimos avanzando hacia la segunda centena en este juego que tiene fama de dificilísimo y la verdad, bueno, fácil no es, aunque en. Eh, sobre todo hay que desmitificar lo que es la primera carga, que es la que estoy jugando ahora mismo. Es decir, eh, la primera carga simplemente eh, con ir corriendo hacia adelante sin parar, prácticamente tienes muchas posibilidades de terminarlo. Es decir, está pensado para que sea bastante fácil. Bueno, ese objeto que cojo es la invulnerabilidad, nos da un tiempo de invulnerabilidad, con, con lo cual no nos quitan eh, potencia o vida, más bien. Y la vida la vemos abajo en la sección de marcadores en debajo de power esa barra roja que está decreciendo poco a poco según me están golpeando bueno ya veis que no me preocupa lo más mínimo sino que yo voy todo para adelante a coger todo lo que necesito mira que me han dado aquí una mina así que traen por el saco esa mina si la tocamos nos quita la vida entera el corazón que acabo de coger nos la rellena en cambio entera también así que ya estoy como nuevo y por el camino, pues de vez en cuando también hemos cogido una especie de montoncitos de, de granadas aquí lo que hago es superar el, el barril y cogerlo por este lado porque por qué? Pues si sale la, la mina en caso de salir la mina pues ya la tendría esquivada bueno este me pongo aquí justo antes de este árbol y desde aquí pues disparo agachado y le doy a la granada tenemos dos botones que podemos definir uno para el disparo y otro para la granada luego las, las ocho direcciones normales y al poco pues ya veis que muere y podemos continuar nuestro camino Digamos que ya estamos en la recta final de esta primera carrera. Veis que he tardado prácticamente nada. Es muy cortita. Y ya digo que mientras vayáis todo para adelante, pues mucha dificultad no tiene. Aquí eso. Cuidado. Hay que entrar en salto. Aquí cuidado también con este salto. Y este power up que nos mejora el disparo. Veis que ha cambiado el sonido del disparo. Y eh, ahora disparamos unas bolitas que se supone que son más potentes. Sobre todo para los enemigos finales. La verdad. Con estos poco lo vamos a notar. que otro corazón. Volvemos a estar a tope de vida. <laughs> ya es como si no nos hubieran tocado, aquí paso del todo, ya veis me cargo a la mitad de ir tocándolos nos hacen daño, pero ya veis que somos veneno para ellos, que según los tocamos ya, eh, desaparecen y como digo pues eh, cuestión de ir para adelante, coger las bananas que se pueda, porque las vamos a necesitar, si nos cogen, si nos dan ideas como esto, pues mejor todavía, más todavía a correr Aquí otro power que no vale para nada, solo tenemos un power, pues o sea, solo tenemos una posibilidad de subir la potencia de nuestro disparo. Y nada, ya estamos, como digo, en la ruta final. Aquí ya veis que paso de todo, los paso por encima. Total, tengo todavía dos vidas. Aquí voy a perder una. Esta es la parte final. Aquí con estos robots, yo me coloco más o menos por aquí, les empieza a sacudir. Mientras me van dando ellos a mí, y ahora que salen estas estrellitas, significa que me han matado. Bueno, vemos que también tenemos un contador de granadas, que pone 10, pero bueno, da igual. Ya digo, el daño que le hagáis también va influyendo para la siguiente. Ahí le tiramos unas granaditas a este. Ahora viene el segundo, y lo mismo también: ración de disparo, ración de granadas. El tercero, lo mismo. Son los que han las granadas más que suficientes, y encima casi la desperdicio, pasamos. Y nos convertimos en etéreos y volamos. Mira qué bonito. Y nos dan la clave de acceso para el planeta. Scum. Es que estará en la cara B de la cinta. Así que lo que nos tocará en este momento, lo típico. El FXW carga famoso de Dynamic que de forma tan pomposa nos lo nombraba, que no es otra cosa que darle la vuelta y cargar la segunda parte. Introduciendo, en este caso, la clave de acceso que nos han dado. Bueno, aquí eh, la portada de, de la discordia, allí en, en Inglaterra sobre todo, ya sabéis la historia de que, de que si se la veía medio pezón y, y hubo dos versiones, una en la que le ponían el logo de dinámica encima del pezón para que no se viera, otra en la que eh, le añadía más corpiño, digamos, para que tampoco se viera ese medio pezón, eso como digo todo en Inglaterra, donde estas cosas pues no estaban bien vistas. Bueno, estamos ya en el famoso planeta Skun. Y aquí, pues, la segunda carga, pues, ya digamos que es eh, otro cantar. Es también bastante corta. El bambeado también es bastante corto. Pero eh, digamos que tenemos que hacer una serie de, de eh, objetivos intermedios que nos va a hacer eh, retrasar bastante. Aquí no tenemos granada, sino que tenemos esa especie de, de cuarto de luna. También lo hacemos con un segundo botón. Y digamos que, como digo, es redefinible también. Un botón para disparo, todo para la media luna esta, que arrasa bastante. Solo que esta evidentemente no va en parábola, sino que va en línea recta. Y nos va a ser eh, bastante útil. Bueno, lo primero que vamos a hacer es coger una especie de, de, de poder. Aunque al final funciona como salvoconducto, la verdad. Para superar una zona. Y es un poder que, que bueno, tiene un problema bastante grave. Que ahora comentaré lo primero eh, llego hasta aquí para coger el ascensor el ascensor es automático pero el ascensor también tiene un problema y es el respingo que voy a pegar ahora veis ahora veis cuando está bajando y cuando está tocando el ascensor nuestro personaje se levanta y cuando sube el ascensor también está de pie de tal forma que somos totalmente vulnerables a los disparos y a los enemigos eso también es un pequeño fallito digamos en jugabilidad y hay que tenerlo un poco hay que tener cuidado con eso y tenerlo un poco un poco en cuenta ya digo que es inevitable ese respingo que pega y también te puede coincidir con una bala y quieras que no pues ya te va quitando vida y la verdad es que tengo muy poca vida y aquí voy a, a comentar lo que es una temeridad este no era desde luego ni ni por asomo el primer intento llevaba unos cuantos ya digo que la segunda carga no es como la primera no es tan paseo ...es una carga así que es bastante más difícil... ...entonces lo que tenemos que hacer es quedarnos aquí quietos... ...y disparar a ese... ...a eso de ahí al fondo... ...esa cosa con cuernos que hay al fondo... ...ya veis que se le iluminan los ojos cada vez que le alcanzamos... ...después de unos disparos nos va a dar una especie de poder... ...nos va a meter un aura... ...que nos va a servir sin la cual... ...sin la cual eh, no podremos pasar de una zona posterior... ...vale... ...¿qué ocurre... ...si yo ahora consigo el... Eh, ...consigo esta, este objeto y pierdo una vida, pues que no puedo volver y volver a conseguirlo, de tal forma que me quedaría bloqueado. Vale. En el vídeo de yo tenía un juego que, que hace Carlos Anza, ya sabéis, eh, pues él comenta que, que es un bug del juego. Vamos a ver, eh, desde luego es, es un fallo de, de jugabilidad, lo que yo no tengo tan claro, tal y como lo puse, es que sea un bug, es decir, un bug es algo involuntario, es un fallo que tiene el, el programa o juego en este caso. Pero en el, en, en el caso de estos juegos de los 80, eh, de, yo lo pondría un poco a, a barbecho. Eh, porque no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, por, ni por asomo, y sobre todo en juegos españoles, que meten una especie de, de barrera, de dificultad, eh, que si no eres capaz de salvar, se acaba el juego entero. Por ejemplo, el Livingstone supongo. Cuando llegamos al final, que hay una especie de pozo. Bueno, esta es, esta es la parte que tenemos que superar con esto. Ya veis que ha sido una temeridad porque he llegado con la vida mínima. Aquí. Si me hubiera matado antes, ya no. Ya tendría que volver a empezar la partida. Que haber, tendría que haberme dejado matar. La verdad, hubiera sido mejor. Pero bueno, lo que decía, Liviston supongo, después de pasar todo el juego, prácticamente al final, pero prácticamente que quedan no sé, dos o tres pantallas, hay un pozo. Que para saltarlo tiene que ser con la pértiga, evidentemente, y con una eh, fuerza justa. Si fallamos y caemos en el pozo, ya podemos tener 700 vidas. Ya podemos tener 700 vidas que se acabó la partida. Porque caes en el pozo y mueres todas las vidas. Pierdes todas las vidas. Es decir, eh, era bastante común meter alguna cosa de estas. Por eso digo que tampoco me extrañaría. Que aunque sí es un defecto de, de es un defecto de en eso estoy de acuerdo que es un defecto de jugabilidad o sea no puedes hacer algo así que perdiendo una vida se si vaya la partida en este caso en el king over sobre todo cuando no queda tan claro pues eh, como digo no me extrañaría tanto que fuera hecho aposta que el programador hubiera hecho aposta lo de incluir esto para que eh, si fallabas, pues ya se acababa la partida y tuviera siempre volver a empezar. Ya digo, cosas así me he encontrado. Ten, bueno, nos hemos encontrado todos bastante, sobre todo, ya digo, en juegos españoles, que eran muy dados a estas cosas de, de jugabilidad lo de, y lo de salir enemigos justo en el borde de la pantalla, como acaba de pasar antes en la, la pantalla anterior, y que me te lleves una hostia sí o sí. Y cosas de estas de jugabilidad que son fallos de jugabilidad, pero no bugs. Entonces, puede que sea un bug, o sea, puede que sea un bug, que fuera un fallo que se les pasó y que no, no arreglaron en su momento o lo que fuera. Y, y nada, eh, podría, podría haber sido eso, ya digo. Y ahora, eh, bueno, no se ha dicho nada, pero antes he cogido un objeto que en la primera, eh, la primera carga era una invulnerabilidad. Pero en esta segunda no, no nos da invulnerabilidad, sino ya veis que nos sigue este aura y lo necesitamos para pasar a la siguiente zona. Ahora voy a venir por aquí abajo. Porque hay una zona de carga de energía. No es que esté bajo de energía, pero bueno, eh, no, no viene mal ir al tope. Total, entre que vas y vuelves, mmm, casi muchas veces es contraproducente. Pero bueno, hay que ir y se va. ¿Qué narices? Entonces, como digo, pues eso tiene ese fallo, que lo tengáis en cuenta, que, que mucho cuidado con eso, que a veces va a ser mejor eh, dejarse perder, dejarse matar esa vida y volver a empezar con más seguridad o sea volver a empezar ir un poco para atrás y ir con la vida llena para ir más seguros ya veis que el camino entre el que cogéis ese objeto y pasáis la zona pues no es muy largo pero tiene ese ascensor por el medio y estos robots que pueden ser bastante puñeteros y te pueden quitar bastante vida o sea yo he tenido mucha suerte en esta partida de no perderla te digo que ya lleva unos cuantos intentos entonces a veces ya ni pensaba lo que hacía era directamente para adelante estaba todavía con el síndrome de la primera carga de vete para adelante y fuera y entonces eh, el, otra cosa que esto del pow de la vida yo creo que no estoy seguro si es necesario hacerlo porque que yo sepa solo da vida no da nada más o sea no no nos da ningún pase y ahora podemos ir por aquí abajo eh, para abajo eso es y aquí corriendo pues ya nos van a matar esa vida que hemos cogido o sea al final hemos cogido el corazón para y nos vamos a pasar a esta pantalla y llegar al enemigo final que tiene truquete ¿Veis? Me echo totalmente para la izquierda, me agacho mirando hacia la izquierda y siguiendo agachado giro a la derecha. Porque qué? Si os fijáis, ahora el tío me está disparando seguido. Por cierto, el gráfico del enemigo es cojonudo. El cuerpo no se mueve, pero es cojonudo. A mí me parece cojonudo el gráfico con esas alas tan macabras. Y bueno, el personaje sí es muy macabro. Y bueno, como digo, si os fijáis, no me está quitando vida. En esta posición, desde este sitio, no os puede quitar nunca vida. Si vamos a lo machote. Y lo intentamos pasar eh, entre comillas legalmente. Que aquí lo único que nos estamos aprovechando es de este, este pequeño truquete, que es legal, evidentemente. Pues ya digo que va a costar mucho, muchísimo. Si es que se le ha pasado, o sea, es un enemigo durísimo. Durísimo, durísimo. Y además, que nadie es dice que ya hemos llegado hasta aquí, que es el punto final del juego, porque ya no queda nada. Es más, ya está muerto. También se envuelve en el later y sale volando y nos pone el final. Y sí, solo tenemos de final Game Over. Es decir, esto, no sé si querían hacer un juego overo, haciendo una especie de palíntimo entre, entre. Bueno, no es un palíntimo pero bueno. Entre el título del juego y el final del juego, hacer ahí. Pero bueno, es lo más adecuado que han encontrado. En fin, el final podría estar mejor. Bueno, nada más. Espero que os haya resultado entretenido al menos. Nos vemos dentro de poco, como siempre. Hasta otra.